unos ricos huevos sencillos con milo caliente y este delicioso y suculento revuelto. Omelé. No le falta y no los champiñones. Sí. Ayer había. Ayer tenía. Ayer los tenía, hoy no los tiene. Mi huevo no ha llegado. Y este man no tiene huevo. Y no tiene huevo. Planto, no tengo huevo planto. Como siempre, Canalú arriesgando todo. Lo hacemos todo por vos. Es una comunidad de niches de Valle del Cauca que hacen cine con celulares o con videocámaras, pero yo no hago cine. Villapa. Muy tarde. Buenas. Oh, re lindo. Preguntemos. ¿Estamos en Villapaz? Hemos sabido llegar, estamos en Villapaz, en la casa de Víctor González, hace películas con celulares, con toda la comunidad. Vamos a ver un poquitico. ¿Es qué? Ah, este es el del metro. Estamos en Villapaz grabando a Víctor y su cuento de cine independiente alternativo. Vale, sí. Bueno, todo, a ver, va con vos.
¿Usted también canta? No, yo no puedo, no, es que tengo, a la gripa me tiene, entonces yo canto también. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. Con la gripa, no cantaba tanto. Le necesito, siempre ayudándome en las pruebas del camino, mi Jesucristo, mi buen amigo. Mi Jesucristo siempre a sus ángeles envía, no, a que me cuiden. Y hasta en las noches mientras duermo, Él me guarda. Es Jesucristo, mi buen amigo. ¿Qué más le que el empresario que le tocó hacer, verdad? ¿Qué más película está usted? Estoy actuando también en la que me estoy ahogando en el río. ¿Y cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa? Que está ahogando en el río. La que te está ahogando en el río, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? Ajá, presagio, ¿no te acordás? Esa ya decimos como ya casi 8 meses. No, 8 meses no. Fue hace 6 meses, más o menos teníamos. ¿Y cómo escoger los actores y no, las locaciones? Las habilidades, uno aquí en el pueblo los conoce mucho, entonces uno mira las habilidades y cada uno se va enfocando como a lo que. Casi siempre parecen algo que uno ya tiene. Entonces, venga, venga, le hago la propuesta y la mayoría le gusta. Y no, pues Isabela, pues siempre, porque sí, Isabela. No, ya, por ejemplo, tengo una película que llama Cautiverio, que tengo ganas de hacerla en Cali, a Mundillo y a Paz. Y ya más o menos ya uno ya tiene el personaje perfilado para eso. El caucho para la picadora. Cinco máquinas de arbitrares para 2000. Llevamos el dinero. Es intuición. Eso de hacer planos, de ir de actores, de imagínese que usted está vacío, esas vainas que te nacen, ¿de dónde? ¿Dónde las aprendiste? No, eso es un conocimiento empírico, eso lo que es como la oportunidad, lo que brinda la vida, ¿no? Y la vida es una película, eso es una película. Entonces yo creo que a todos se le puede sacar película, historia, porque todo tiene un universo, todo tiene una historia. Entonces contame, ¿grabas la película? ¿Y la estás editando al tiempo o grabas todo y editas? Grabo y voy editando. A como va quedando la historia. Aunque hay escenas que uno las graba al principio y las pone al final, ¿no? Pero siempre voy grabando y voy editando. ¿Y aprendiste a editar cuándo? No, a editar, digamos, cuando mi hermana compró un computador para que mi hermano, que estudia tecnología ambiental con el SENA, hiciera sus trabajos. Y entonces no, pero el computador tenía otros programas como el Movie Maker. Ajá. Entonces empezamos a editar con ese programa y entonces eso me dando la opción, solamente, o sea, empíricamente empiezo a manejar el programa. Luego también así mismo con esos momentos de búsqueda y sociedad, está el Nero. Y ya ahora un señor de Buenaventura que me regaló un programa que se llama Corel, un estudio 12, 11, que diga ese programa. Ese programa estoy editando ahora. ¿Y qué te parece editar? Alejate un poquito para allá. No, editar es una maravilla porque igual la edición empieza, la edición tiene un poder tan intenso que hace también que uno transforme el mismo guión. La idea que uno tiene, eso hace la edición. ¿Cómo se llama este sector? ¿Tiene nombre este sector por acá? Este sector por acá se llama La Huaca. La Huaca. La Huaca de Villapaz porque cuentan los ancestros que acá había un tesoro. Digamos que en la parte de abajo como que había un tesoro, entonces por eso lo llaman La Huaca. Ay, no firme así, fea, ¿cómo es que estamos? No, si serán feas, no estará grabando. Mire, y que empilla. Laura, yo estoy cumpliendo años, Laura. ¿Qué? Isabela está aburrida.
Isa, ¿y usted tiene una actriz que te guste? Sí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Dale pues. Se llama... ¿Cómo se llama la...? ¿O que, en qué película la ha visto? Presagio, ¿no recuerda? El Presagio. Sí sabe. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ricardo. Ricardo. ¿Eres Ricardo? ¿Allá es Isa? Cuatro películas. ¿Cuántos cortos? Las películas son cuatro. Cuatro y dos de ellas se han masterizado. Fueron las dos primeras. Ya dos, tres cortos, que son La Puerca, Tiempo y Angustia, La Senda Equivocada. Y cuatro cortos, porque ahora está uno que hicimos con la Casa de la Cultura también, que se llama Los Comuneros, ahora en este bicentenario. Y también tenemos documentales, son cuatro, ya cuatro documentales. ¿Y qué viene? No, viene... Están con tu cabeza. Tengo tres cosas por ahí. Está, digamos, lo que es cautiverio, que es ver cómo una persona, digamos, cómo se siente una persona, digamos, privada de su libertad y engañado, ¿no? Por la misma, por el mismo casi que hermano. Entonces, eso muestra cautiverio. Pues me parece que es algo espectacular que uno llegue a su pueblo con un premio y todo el mundo le haga el recibimiento a uno. Felicitaciones. Ya, aquí no, pues todavía no nos han dicho felicitaciones. Los comentarios que nos dan es como decayentes, pero con Víctor Alfonso siempre hablamos y decimos, no, nosotros sabemos qué queremos, no le disparemos bola a la gente, porque a veces hay personas que quieren destruirlo a uno. Cuando ven que alguien quiere salir adelante, empiezan las críticas destructivas, pero no, hay que parar, hay que seguir adelante. Y me veo como una actriz. Me gusta mucho Katherine Siachoque, porque ella sabe manejar bien los papeles que le colocan. De mala. De mala. Pero los hace bien. O sea que me gusta mucho ella cómo los interpreta. Porque hay unas que hacen papel de mala y no le queda bien, porque siempre que la niña bonita, la niña buena. Entonces me identifico con ella. Aunque no he hecho de mala todavía. Y Vanessa quiere ser todo ese glamour y quiere ser estrella y esas cosas. Casi. Sí. Ah, se acabó. Sí. Ese es el culpable. Yo así me lo saco ya yo. Pues meta cuatro palas, que es la más bonita. ¿Cuál es esa? Ah, ¿cómo se llama esa? Una cuatro palas. Una cuatro palas. Hermosísimo. ¿Y el papel qué? Téngamela ya. ¿Cómo te llamas? Jason. Jason. Párese allí. ¿Él es Jason? ¿Y dónde está el papel, Jason? Que no lo ha comprado. Ah, tiene. Ah, ¿no lo ha comprado? No. Yo tengo una cuota pegada con papelillo, pero está rota. ¿Traen las cometas? Esas dos las hice yo. Se me ante hueco. Hey, ¿ese hueco qué? Es que no es un perro. Esa está muy bonita. Y esta. Estamos en Villa Paz. Sí. Con los parceros. Estamos en Villa Paz. ¿Cómo se llama? Villa Paz. Villa Paz. Va la más. Ya, espérate. Estamos esperándolo aquí. Entonces, listo, usted mira. Todo pega cuando que listo, se da el plátano, me lo pelé todavía. Tenerlo allí. Listo. Entonces, bueno, listo, empezalo a pelar pues. Para allí. Listo. Entonces, vení, seguí pelándolo aquí a este frente. Vení, haceme favor, Víctor. Te puedes ubicar acá. Sí. Simula pues como si la estuvieras grabando. Sí, no, estamos grabando a Víctor, el que hace películas. Sí. Ay, Víctor, ¿por qué no nos haces grabar nosotros? Víctor es un poco. Ya
casa de nuestro amigo cineasta. Comer. ¿A qué viene con esa muchacha? Estamos en medio. ¿Por qué la nenita no va contigo? Sí. Sí. No, sí. Sí, sí. Dos de verde ahí. Sí. Ahí, que hay un nuevo para que. Claro, ahora sí. Estamos en una línea. Estamos en el Parque Sof. Vamos a grabar la última nota del día miércoles. Hola, hola. Estamos en la avenida del Río, en Cali. Es como cuando uno se para en Ámsterdam y ve viejas, así más o menos esos números de televisión. Debe ser San Antonio, de donde se ve Medellín. Digo, Medellín. No, Medellín, hombre. Cali. Todavía sigue la risa. Sí. Y no estoy tomando guaro. Estamos en San Antonio, en la ciudad de Cali. Se ve Cali completo y tenemos mucha hambre. Y no vamos a pelear. Y la vieja de la plaza se voló. Perdió. Sí. Se muere, te vas a morir porque ya. Por aquí se van a morir ya. Muerta pero no enterrada. Por aquí nosotros estamos más vivos que nunca. Esto es agua, por supuesto. Sí. Y esto es maicito. La botella. Comiendo en Cali, no, San Antonio. Jamás. Nunca.